Hola, muy buenas a todos. Aquí el Mister con un nuevo tutorial de Hearts of Iron 4 con mods. Y hoy toca uno de los, yo creo que de los más complejos que existen para este juego. Lo probé hace bastante tiempo y la verdad es que me fascinó por la cantidad de trabajo, de curro, de expansiones que añade este mod de Black Ice. Y bueno, hice una temporada de HoI 4 con él. Si mal no recuerdo, creo que fue la 2, no, la 3. Fue muy al principio. Y recuerdo que no pude terminar la temporada porque el juego no paraba de crashear, llegado a cierto momento y no tiraba más el mod. Para que veáis de lo que estamos hablando. Pero sí, es un mod que lo que hace es expandir el vanilla hasta unos niveles insospechados. Eso sí, esta vez no veremos líneas alternativas ni nada por el estilo. A lo que usualmente estamos acostumbrados a ver. Este mod intenta ser 100% realista e histórico. Lo aviso para la gente que esté interesada en ese tema y también para la no interesada que sepa que lo que se va a encontrar es esto, ¿vale? Por otra parte, este es un mod muy complejo. Yo, como siempre hago, además de enseñaros un poco el mod, voy a mostraros cómo es una partida más o menos avanzada para que veáis cómo se ve y cómo se juega. Me gustaría no hacer aquí el peliculón del año, ¿vale? O sea, no quiero hacer un vídeo de 3 o 4 horas aquí hablando del mod porque no quiero aburrir hasta las musarañas. Así que voy a intentar ser lo más claro y conciso posible para que pues, entendáis un poco las mecánicas básicas del mod y que comprendáis cuál es la esencia de este mod. Vamos a comenzar eligiendo un país. Vamos a ver. Aquí tenemos los principales. Como digo, está basado, aunque hay muchos enfoques diferentes, en cuestiones históricas, ¿vale? Este mod está pensado para que se juegue de forma que más o menos siga los mismos tejemanejes que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Así que podemos elegir aquí el país que sea, por ejemplo, Italia. Me gusta más Alemania, porque es de los países más trabajados. Bueno, veis que simplemente texturas, o sea, en el tema de texturas cambia mucho los colores de los países. Parece un poco deprimente, la verdad, así visto, con esta paleta de colores, pero bueno, al menos es visible, no como el de New Order, que es todo como azul radiactivo. Además de esto, creo que cositas nuevas no hay muchas. Bueno, tenemos Túnez, Marruecos, en fin, las colonias aquí de los aliados. Bueno, el canal de Suez lo controla Reino Unido. Las camarillas chinas, como veis, están más ampliadas, hay muchas más. Esta zona aquí la tiene Japón, no sé por qué. Creo que es por el tema de ataques fronterizos en Khalkhin Gol, que está por aquí. Creo que es por eso. Por eso veis aquí como Border Gore. Está hecho así a posta, me parece. Por el tema de Khalkhin Gol. Y de. Por lo demás, todo sigue más o menos igual. Lo dicho, voy a enseñaros cómo funciona y vamos para allá. Como veis aquí abajo a la derecha nos pone IA histórica recomendado, ¿vale? Lo suyo es darle a jugar con esto. Que lo tengamos ahí puesto para que sepamos cómo va. Me encanta cómo la dificultad máxima se llama Vice Mode, o sea, el modo Black Ice. Que es como, venga, te vamos a meter todavía más dificultad si es posible. En temas de normas, bueno, el tema customizado se puede cambiar en el juego. Y aquí, como veis, pues se pueden cambiar el tema de las investigaciones de las naciones menores y comportamiento de algunas IAs, pero apenas se puede tocar nada porque, pues ya digo, el tema alternativo aquí está completamente limitado y generalmente nuestro árbol de enfoques solo nos permitirá seguir una línea política. Vamos con ello. Bien, esto es lo primero que nos sale, ¿vale? Actualizaciones, como veis aquí. Nos añade nuevos árboles de enfoques, la última patate. Vale, otros cambios. Cambios en el tema aéreo. Está actualizado, como veis, para Blood Alone. La IA. Performance. Podemos, como veis aquí, quitar producción de unidades, reducir la investigación, quitar la. Bueno, el tema de la IA experta. Y demás. Ah, esto para seleccionar países, ¿vale? Como veis aquí, podemos seleccionarlos y. Pues eso, anexionarlo por no sé quién. O sea, esto me encanta. O sea, ¿qué dices? Puedo personalizar las fronteras. O sea, puedo hacer que. Por poner un ejemplo. Japón. Puedo seleccionar a Japón. Bueno, ahí lo veis, el filtro. O sea, anexionado por Tanutuba. Y, bueno, aquí tenemos también settings, otras opciones. A ver si. No, esto está aquí un poco vetado. Ah, vale. Esto hay que cerrarlo. Y bueno, aquí sale. Bueno, no te sugerimos que juegues con el. Este foco histórico quitado. Me lo imaginaba. Sí, efectivamente. Ahí lo tenemos. Vale, perdón por el estropicio que acabo de hacer ahora.
Hostia, Tanutuba. A ver, esto está hecho para que, por ejemplo, pues Sudamérica, pues yo qué sé, le demos a Brasil, pues todo el continente, por poner un ejemplo. O decimos, yo qué sé, sí, Centroamérica, pues se lo damos todo a claramente Portugal, como bienes legítimos. Esto es para el tema de performance, ¿vale? Del mod, para que vaya mejor. Bien, temas importantes. Este mod funciona, como veis, con algunas mecánicas extra. Tiene decisiones ampliadas, enfoques ampliados, está modificado un poco el tema del sistema de generación de plantillas y demás. Modifica muchas cosas. Tenemos, como veis, de todo. Hasta incluso Berlín lo hemos partido en dos, por si nos queremos pelear por ellos en la Guerra Fría. De todo un poco. ¿Vale? La desmilitarización, como veis, llega hasta aquí, hasta la zona de Baden. Vamos a ver, hay muchas cosas que enseñar. Muchas ideologías, más de las normales, ya lo sé. Estas son las provincias que tenemos, espíritu nacionales, árbol de enfoques. Vamos a ver el de Alemania, que no está nada mal, ya de por sí le cuesta cargar. Este es el árbol de enfoques, bastante grande, como digo, teniendo en cuenta de que no tenemos opciones alternativas, ¿vale? Como veis, aquí tenemos el Rhineland y ya está, o sea, es lo que hay. Así que, como veis, muy, 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 muy completito, muy completito. Ya digo, esto pocos mods lo trabajan tanto. Esto es la mecánica de enfado de los aliados. Cuantas más cositas hagamos en temas de expandirnos, los aliados ganarán digamos, un bufo militar. Ganarán apoyo bélico y todo esto. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? El tema de que cuanto más avancemos en la guerra, esta gente, pues, más cabreo tendrán y, por tanto, podrán, ganar ventajas para contrarrestar a Alemania. Por poner un ejemplo, es que por eso elegí Alemania, porque tiene mecánicas muy interesantes. Nuevos ministros, como veis, tenemos muchos más. Temas de investigación, políticas nacionales. Podemos elegir, pues, si queremos conscripción, bueno, reclutamiento de fuera. Los bonos de guerra. Intervencionismo. La inversión. Cómo queremos el estándar del ejército. Como veis aquí, el entrenamiento. Movilización general, que esto es muy importante, ¿vale? En cuanto podamos entrar en guerra, hay que pasar aquí, porque si no, veis que tenemos un nerfeo muy gordo. Esto, de verdad, tenerlo en cuenta, que si no lucháis con un 80% de malus, ¿vale? Importante pasar, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La ley económica, como veis, cuanto más avancemos, menos estabilidad tendremos. Y el consumo del petróleo civil. Aquí hay que tener en cuenta el civil y el militar. Aquí veis el consumo que tiene. Bien, nuestra población total. Y aquí tenemos las reservas. Reservas de recursos, porque sí, se pueden reservar, ¿vale? Aquí tenemos 1,1 millones, no 1.100 millones de mano de obra, hay que tenerlo en cuenta. Vale, decisiones, como veis lo pone un mefo. Aquí hay muchas cosas que están igual que en el Vanilla, pero se añaden nuevas, como por ejemplo ayudar a Persia, a ver si se nos une en la guerra. Y algunas cositas más para conseguir más estabilidad y otras cosas. El tema de espionaje también está ampliado. Tenemos, como veis aquí, nuevas investigaciones, aunque tampoco cambia mucho. Parece el Rostro 56, para que tengáis una idea. Como veis aquí, pues tenemos más espías. Muy importante esta opción. Vamos a tener más posibilidades a la hora de hacer operaciones encubiertas. Esto de Foreign Assets no suele usarse, así que tampoco lo tengáis muy en cuenta. Y llegamos al tema de la investigación. Esto es muy importante porque es un poco coñazo, es lo malo que tiene el mod. Todas las investigaciones se ponen a mano. Y hay especialidades. Estos ponen All Purpose. Se puede utilizar estos slots para lo que quieras. Pero aquí, como veis, solamente podemos utilizarlos para temas navales. Este para aéreo, este para tanques. Es un poco coñazo. Y el sitio de investigación está en Berlín. Si perdemos Berlín, perdemos un slot de investigación. Hay que tenerlo en cuenta. Y si conquistamos más países, podemos conseguir más. Estos son, pues, por ejemplo, el de armas. Unidades de apoyo, artillería. Hay muchísimas. Nos vamos a abrumar seguramente al principio con tantas investigaciones. Los tanques son muy complejos. Las doctrinas de la Primera Guerra Mundial, que hay que investigarlas antes de investigar las de la Segunda. Alemania ya empieza con todo investigado. Las de la Segunda, que volvemos al sistema antiguo de investigar por años y no por experiencia, que está capada de momento, como veis. Aquí tenemos un montón de cosas para poder investigar. Algunas son excluyentes y otras no, de ataque y de defensa. Cuestiones navales. Te digo, todo esto es muy importante. Muy importante. Cuando hagamos una investigación, al acabar no nos saltará detalles y aceptar, solamente saltará aceptar, con lo cual no podemos meternos aquí y elegir la siguiente, ¿vale? Por eso os digo que hay que estar pendientes de este iconito e ir metiéndonos a mano. Y como veis, por ejemplo, aquí
¿Veis? Está capado. No puedo. Solamente puedes investigar tanques y punto. Es más realista, pero para mí es bastante más collazo. En temas de diplomacia, pues tenemos opciones, como por ejemplo, pues aquí veis, dos páginas de opciones diplomáticas. Esto es de defensa, para los títeres, pero bueno, no hay nada así nuevo bajo el sol, prácticamente. Bien, comercio. Como estaba comentando antes, tenemos reservas. Podemos construir almacenes en los que acumular reservas y cuando veamos necesario, pues las utilizamos. Así que ahora mismo nos puede rentar, por ejemplo, comprar mucho caucho y almacenarlo para ir gastándolo durante la guerra, ¿vale? Esto a mí me parece bastante bien, porque añade un potencial muy interesante para poder ser estratégico con los recursos, por ejemplo. Bien, vamos con construcciones, que tenemos un montón. Esto es nuevo, estación policíaca, lo que hace es previene actividad partisana, como veis ahí, así que puede ser interesante construirla. Esto es un centro de investigación que no se puede construir, ya están puestos en el mapa, como veis ahí. Esto ya lo sabéis. Y estas son las factorías, como veis aquí, de uniformes, de armas pequeñas, de artillería. Esto nos da un bonus a la hora de construir, ¿veis? Cada factoría reduce el costo de construir motocicletas y tal en la producción, porque también es muy compleja, hay que tenerlo en cuenta, es como ganar un bonus. Os voy a enseñar un momento aquí la producción. ¿Veis? Hay un montón aquí de cosas, ya también hay que pillar uniformes y demás, similar al, creo que era el mod de la Primera Guerra Mundial, que también había, ahora mismo no estoy seguro. Sé que hay un mod que añade eso y también mete comida, que también tienes que conseguir, no es el caso, pero sí. Es muy importante. Entonces, conseguir esos bonus puede ser importante a la hora de trabajar. Shipyard, que también esto hace que se construya más rápido, como veis ahí, los barcos y los submarinos. Podemos construir, como veis aquí, petróleo y también acero sintético, caucho sintético. Esto de aquí, como veis, permite construir barcos capitales y portaaviones, que también no se pueden construir este tipo de astilleros capitales, ¿de acuerdo? Almacenes, como veis. Capacidad 2000 por espacio. Hay que tenerlo en cuenta. Y una vez empecemos a trabajar, queramos sacarlos del almacén, pues se gastan de 6 en 6. Nos da, en vez de, si nos faltan, por ejemplo, 5 de acero, pues cubrimos 6 en total. Con lo cual no habría déficit. Chupamos del almacén. Vale, no sé si me explico. Vamos, le damos clic y va trabajando. A lo mejor si le doy al play, que creo que tenemos almacén de... Sí, ¿veis? Se han almacenado. ¿Veis que ha subido? Pues por eso. Se almacenan, ¿vale? Y luego le hago clic y se están gastando. Se están gastando 6. Al día ganamos 100 y pico y si hago clic veis que gasto 6. Ahora mismo no se gasta, ahora se gasta. Ahora no se gasta, ahora sí. Fácil. Bien, ¿qué más? Centro de reclutamiento nos da 75 de manpower mensual. Sé que es un poco una puta mierda, pero bueno, igual construirlo por todos lados, pues... Yo que sé, 65 de mano de obra, pues algo es algo, ¿no? Aquí tenemos ya pues lo de siempre. Railways, estos son trincheras igual que las que había en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pillbox defenses, un búnker básico y luego ya el búnker normal, que tienes hasta nivel 12. O sea que aquí la Maginot está más rota, hay que tenerlo en cuenta. Porque si vemos aquí, pues eso. Máximo nivel 12 de 12. Así que ahora más imposible penetrar por la Maginot. Algunas zonas no están terminadas, pero ya os digo que lo tenemos bastante difícil, sí. Vale, pues esto es todo el tema de la construcción y demás. El resto, ya digo, está ya per se en el vanilla. Producción ya os he enseñado cómo funciona, ¿vale? Los tanques, a la hora de, como veis, construirlos, son complejísimos, o sea... Fijaos cómo podemos poner el blindaje, el tipo de blindaje, el módulo, que tenemos aquí de todo, de verdad, o sea, es una barbaridad. Ergonomía estándar, ergonomía mejorada, o sea, aquí tenemos el modelo, que se puede girar en 3D, muy chulo, pero ya digo que es, vamos, esto es para tirarte aquí un buen rato. Además creo que no lo puedes hacer construir a mano, tienes que ir tú ahí tranquilamente haciendo los modelos y demás, que fíjate. Complejo, es complejillo. Aquí no cambia nada. Ah, podemos mejorar con experiencia militar, como veis ahí, podemos conseguir algo de soft attack. Esto es interesante. O el uniforme, que no sé si da... Ah, camuflaje. Mejores uniformes, que es más barato de construir, pero veis que es carísimo, ¿eh? Es que es carísimo, pero se puede mejorar todo eso. Los aviones, pues aquí lo veis. Se hace de la manera antigua, aunque estamos en Blood Alone. Se construyen a la antigua, curiosamente. Los barcos no, estos sí que se diseñan. Bien, ahí lo tenemos, complejos como veis. Control de daños, radares, todo tipo de blindajes, un montón de módulos que hay que tener en cuenta. Así que aquí tenéis, vamos, para echarle el coco bastante, como digo. Aquí tenemos las fábricas de que nos permiten abaratar los costes, como veis aquí. Tenemos dos fábricas de uniformes, pues es un 2% más barato hacerlos. Es, bueno, curioso, algo a tener en cuenta, desde luego.
Bien, aquí tenemos, como veis, los diseños históricos de los barcos que se pueden ir desbloqueando. Esto es nuevo, además. Esto me parece que es nuevo, desde luego. Panzers alemanes con los diseños ya, por si los queremos conseguir directamente. Vale, diseño histórico. Ahí lo tenemos. Muy curioso. Y también está de... Ah, mira, de introducción del equipo, vale. Equipo disponible y... Vale, esto se rellenará más tarde. Muy bien. Como veis, bastante complejo. Se pueden poner un montón de fábricas de golpe a trabajar. Pero hay que... Hay que, por supuesto, llevarlo todo lo mejor que se pueda. Y organizarse bien. Las plantillas, como veis, han cambiado. Ahora podemos tener un montón de equipo de apoyo. Incluso artillería pesada. Y nuevos, como veis aquí, nuevos batallones. Bueno, aquí las estadísticas son muy parecidas. Tampoco cambia mucho que tenemos aquí, por ejemplo, esto de morteros y demás. El coste que hay añadido. Cambian, como veis, un poquito las plantillas. Tenemos infantería, infantería ligera, como veis aquí, cambia un poco. Milicias, que son algo más baratas, pero en fin, nos cuesta un poco, aunque tiene hecho de combate más uno en lugar de más dos. Infantería de asalto, que es más cara, pero como veis ataca mejor a todo el mundo. Los garrisons, que son simplemente pues para defender y ya está. Como veis, son más lentos a la hora de moverse, menos 3 kilómetros. Así que ya lo veis. Una gran cantidad de plantillas para tener en cuenta. Y como veis, pues lo mismo, hay un de todo. Se pueden crear una serie de divisiones muy complejas. Muy, muy, muy complejas. Fijaos que la de tanques, incluso hasta tienes bicicletas, ¿eh? Vas hasta con bicicletas. O sea que aquí os podéis poner ahí a trabajar como locos y hacer un poco, diseñar o personalizar como queréis vuestras divisiones, ¿vale? Ya digo, tenéis aquí también marines, guarniciones, caballería. Ah, semimotorizados, que también los hay. Aquí tenéis un montón de símbolos con los que podéis poner el color que vosotros queráis. Es maravilloso, fijaos. Pero lo dicho, es una cosa pues bastante a tener en cuenta, incluido pues eso, aquí tenemos la semi-motorizada y demás. Obviamente cada país va a tener la suya propia, por supuesto. Os enseño a Alemania, que es de los más complejos, aunque otros países no os abrumarán tanto, tienen menos investigaciones y demás, así que eso va a tener en cuenta. Logística, que esto es igual que en el Vanilla, o muy parecido. Officer Corps, que también es bastante parecido, ¿vale? Aunque veis que se queda aquí esto como medio bugueado. Bueno, no se puede tener en cuenta que bastante trabajo tienen ya. Pero sí, con esto vemos un poquito lo que es el mod. Los ejércitos, los generales, por cierto, se tienen que poner en divisiones mucho más pequeñitas. Lo vais a ver ahora. Hay muchos más generales. Y tendremos un montón más de ejércitos. Fijaos que los alemanes tienen generales pues para parar un tren, ¿vale? Pero una barbaridad. Y en caso de poner a uno en concreto, como veis, el límite va a ser de 12 divisiones, no 24. Tenemos que tener tenemos el doble de generales porque tendremos que hacer el doble de ejércitos. Por eso lo tenemos aquí. Además, muchos son históricos. Son generales de la Segunda Guerra Mundial. Algunos, pues ya, pues me imagino que ya son inventados. Pero sí que es verdad que podéis reconocer a un montón que sí que, bueno, pues como digo, existieron, ¿vale? Así que bastante curioso. Ya solamente con Alemania tenemos un montón de trabajo para hacer, ¿verdad? Pues esto, lo mismo más puede tener la URSS, por ejemplo. Que tiene también su mecánica de las purgas y esto que ha sido reworkeada. Aunque yo casi siempre jugué con Alemania, con Italia o con Japón. No voy a mentir. Con España también he jugado alguna vez y con Hungría. Con Hungría también he jugado, es cierto. Que también tiene su potencial. Es de los pocos con rama alternativa. Hungría y Dinamarca son de los pocos que se está trabajando, como vais a ver aquí, ¿veis? Tienen dos grandes ramas. Ideas liberales, ideas comunistas. Pueden intentar, como veis aquí, formar, recuperar la Gran Hungría. Revanchismo. Es una cosa muy a tener en cuenta. Restaurar la monarquía austrohúngara. Esto, como digo, importante. Importante tener en cuenta. Y como digo, Dinamarca también. Se está trabajando ahora en el tema alternativo, pero como digo, muy pocos países lo tienen. Muy poquitos, muy poquitos. Vale, pues habiendo esto y habiéndoos explicado así de forma básica cómo funciona el tema del mod, aquí también veis un poquito más de información de cómo de grande es vuestro ejército y demás. Estas son cosas que podéis explorar vosotros poquito a poco. Aquí os dice si estáis perdiendo estabilidad, si subís, se baja. Es fácil bajarla, pero bueno, se sube otra vez con decisiones y demás. La capacidad que tenéis de fuerzas especiales. Todo esto, como digo, el panel de control, que también lo tenéis por aquí, ¿vale? Todo esto, pues son cosas para ir explorando un poco. Esto simplemente es para que, como digo, os abra el apetito un poco de lo que hay. Bien, pues habiendo visto esto, que es muy bonito todo, pero queremos ver chicha, ¿no? Vamos a pasar a lo que es la partida ya en el juego en sí, con Alemania, ya más avanzada.
para que veamos cómo funciona y a ver qué os parece el tema del mod. Vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos en mitad de una partida del Black Ice. Estamos en el año 40 y esta partida está siendo rarísima. Pero rarísima, o sea, primero, no he aceptado en los sudetes y he conquistado toda Checoslovaquia. ¿Qué pasa? Que me he metido en guerra con Checoslovaquia, con Rumanía, con Yugoslavia, con Grecia y con Turquía. Entonces, les he ganado y ahora tengo Checoslovaquia, bueno, Eslovaquia, Yugoslavia, bueno, Croacia se independizó, pero está en la facción y demás, Rumanía, que me la he quedado, Albania es un día más tarde, bueno, esto es Italia, Grecia también me la he quedado y Turquía también me la he quedado. Y demás, pero claro. Luego pensé en invadir Italia, pero he dicho, no, mejor no. Estamos, como veis, en guerra aquí con Francia. No he atacado por Bélgica y demás porque lo había complicado, porque se estaban aquí fortaleciendo y he dicho, uff, va a ser difícil. Luego, he hecho invasión naval, gracias a Italia, desde Cerdeña hasta España. He conquistado España y la he pupeteado. Y ahora estoy yendo por Portugal, que también lo voy a hacer puppet. Estoy intentando entrar por el sur de Francia, pero está muy jodida la cosa, porque es que, como veis, Italia, por una invasión naval, ha perdido Libia, ha perdido Etiopía. Y está la cosa un poco jorobada, la verdad, ¿eh? Está la cosa un poco jorobada. Bueno, Italia está estampando un montón. Están estampando bastante. Y la verdad es que, uff, mira, han desembarcado en Alicante, a ver si acabo ya con Portugal. No paran de salirme investigaciones cada 2x3, esto es horrible, porque claro, el sistema de investigaciones lo tienen que cambiar bastante, ¿eh? Porque es que ahora mismo tienes que estar aquí metiéndote para cambiarlo tú a mano. Mira, a ver si, macho, a ver si acabamos con estos embolsamientos de los portugueses, que fijaos lo que nos cuesta, ¿eh? Venga, Japón, una cosa, Japón no sé ni lo que está haciendo porque no me he fijado ni en cómo está en Asia, ¿eh? A ver, Japón, hostia, ¿qué dice? Japón ha conquistado toda China. Hostia, pues le ha dado bien, ¿eh? Ostras, con Japón. Pues ahora podría ir a por los aliados a ver si me ayuda un poquito, la verdad. Que me están jodiendo cosa mala. Que Francia con la tontería, bueno, aún tiene Joint Government y todo esto, pero... pero joder. Está costando una barbaridad. O sea, con este mod, ahí está. De verdad que con este mod, aparte que todo va como un poquito más lento, es más complicado entrarle a esta gente por... directamente por la Maginot, ¿eh? Todo se hace un poquito más complicado. Yo no paro aquí de spamear militares. No paro de spamear fábricas militares, que es lo más importante, porque que si no te quedas sin recursos. Ahora mismo es lo que más renta. Y divisiones tampoco tengo muchas, tengo ciento y poco. La verdad es que, a ver, no son tantas. Voy a retirar las tropas, las estoy retirando de aquí de... voy a sacarlas de aquí de Libia antes de que me embolsen, que le den por saco al norte de África. Mira, me están pillando el Sahara español. Pero es que me da igual, ¿sabes? Ahora mismo lo importante es... voy a acabar con lo que queda de Portugal. Me voy a encargar de los desembarcos navales que me están haciendo. A ver si capitulan o a ver si entramos en Lisboa. Venga. Que en teoría... ahí está. Ya no nos estamos ahí comiendo. Pero cómo está aguantando Portugal, ¿eh? No tienen muchas divisiones, eso es verdad. Tienen menos, pero que aún así... aún así cuesta, ¿eh? Sacar unidades y eso cuesta un montón. Como veis, nos faltan equipos de todo tipo. Casi toda la industria está puesta en hacer rifles y uniformes, que son como medio básicos, para que salgan con equipo. Venga, vamos a ver si entramos en Lisboa, que hay 8 divisiones ahí. Venga, ya nos comemos a estos. Ahí está. Y ahora voy a intentar ir a por el desembarco, que como veis, me se nos está entrando ahí por España. Y joder, que no es plan de que esta gente nos esté aquí jodiendo. Venga, vamos a mandar ahí los refuerzos. Venga, ya está, ya entramos a por Lisboa. Ahora capitularán, entiendo, Portugal. Vamos. Dios, ¿cómo demonios está saliendo esto en rojo, eh? Ah, que también están los British. No, pero solo hay una división. Encima está los Garrison de Gibraltar, encima. Vale. De árboles de enfoques tampoco he hecho gran cosa. He hecho el pacto Molotov-Ribbentrop, que de momento me quiero proteger con ese pacto. A ver si puede ser. No he hecho nada de alrededor de Maginot ni nada por el estilo. Pero claro, aquí como veis las investigaciones que se me pasan, tienes que estar aquí todo el rato pendiente de ellas, de que no se te vayan a ir y tal. Vale, aquí podemos elegir pues que si trenes, que si... vale, este no se puede, tenéis que fijaros bien en qué rama está la rama naval. Pues hago esto mismo. Tampoco me he puesto a hacer muchas variantes y demás, pero bueno, este aún se está acabando, el de Hanover. Mira, aquí podemos elegir doctrina, por ejemplo, aérea. No, todavía le queda un año a esto.
Pues elegimos aviones, que hay un montón de modelos para poder hacer a otro también aquí. ¿Veis la cantidad de investigaciones que tenemos libres? Que es una barbaridad. O sea, la cantidad de investigaciones que tienes son demenciales. Pero totalmente demenciales, venga. Ahora el que se ha ganado experiencia. Bueno. Pues la verdad es que eso que me acaba de salir es nuevo. No lo había visto antes, la verdad. No me acordaba que te podían saltar aquí cosas de que tienes más experiencia, no sé qué. A ver. Vale, esto lo que voy a hacer va a ser que avance. Uy, ¿qué pasa? Que digo, no me sale la... Ah, pensaba que lo habían dejado ahí las divisiones, pero no. Buah, que cuesta un montón avanzar ahora. Cuesta un montón. Debe ser por el equipo o lo que sea. Porque me está saliendo ahora lo de que gana la experiencia. Eso antes no me salía. Debe ser algo de la configuración que se ha tocado, yo qué sé. Venga, Portugal, capitula, monstruo. Capitula, si eres tan amable. Madre mía, ¿eh? Estamos allá a un millón. Un millón de baja. Está complicado, hombre. He hecho capitular todos los Balcanes y demás, pero claro, no me he atrevido yo a meterme contra Francia por la Maginot. O sea, por la Maginot. A través de Bélgica y Holanda. Es que parece que no, pero... Pero aquí en este caso, Francia es bastante más por culo. Vamos a ver si ahora con todas estas divisiones podemos ir a por... Bueno, ahora me falta mano de obra. Tenemos que cambiar, por ejemplo, Expanded Draft. Población reclutable, el doble. Sí, pero generas más, menos factory output. Hay que hacer servicio obligatorio. Ya en el 41 hay que empezar a movilizarse. Sacar más mano de obra, hacer todo el rato decisiones. Es que si no las bajan, no hay quien las cubra. A ver estos cómo van. ¿Ves? Tienen 300.000 en bajas. Aunque también están en Expanded Draft, están como yo. Tienen 300.000. Estos aún no, pero tienen de 200.000 a 400.000. Y fíjate, tienen de 60 a 130 divisiones. ¿Y estos? De 60 a 100 también. Es que es una barbarita. Yo no tengo tantas, yo solamente tengo 130. Contando que tengo pupeteado un montón de gente. Es que ya digo que es muy difícil sacar divisiones ahora. Bueno, ahora acabo de sacar una nueva tanda de divisiones, las reparto un poquito por aquí. Y con lo que me sobra hago un nuevo ejército, que yo estoy por mandarlo aquí a Italia, porque es que Italia le están entrando. Francia está muy agresiva aquí, ¿eh? Francia está ahí muy agresiva. Yo no sé por qué demonios le está pasando esto. Que estáis súper, súper agresiva. Pero bueno, aquí veis un ejemplo de partida del Joy 4, que ha sido un poco de madres. Esto parece la Primera Guerra Mundial. No hay forma aquí de, bueno, de avanzar. Depende, en España sí que ha avanzado hasta el momento. Pero ahora ya estaba la cosa un poco más estancada. Y os quería enseñar cómo estaba yendo, pero bueno. Ya digo, es un poco complicado. Quizás podría abrir un frente en Siria, pero es que me faltan divisiones. Falta aquí un poco de todo. A ver si somos capaces de en algún momento entrarle a esta gente en la medida de lo posible, o al menos hacerle recular o que pierda los desembarcos y demás. Pero bueno, lo dicho, esto simplemente es para que veáis un poco cómo se desarrolla la partida en midgame, en el año 41. Japón está ahí a lo suyo, y me imagino que cuando acabe que irá a por los aliados. Al menos esta vez lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien y ha ido primero por China y después irá por los aliados, me imagino. ¿Veis? Esto de aquí hará. Se ha aliado ya con Siam. Ahora irá a por los del sur. A los recursos del sur y demás. Y después irá por USA. A ver qué ocurre con eso. Así que, bueno. Ya habéis visto un poquito cómo está el tema de esta gente. De Alemania en el Black Ice. Que es uno de los ejemplos. Italia no lo está haciendo muy bien. Para variar. Italia y sus malditos handicaps. Aunque tiene el tema de Axis Power. Le da como un bonus por estar aquí. Pero que, vamos, que... Le está costando de lo lindo, ¿eh? Y mano de obra tiene solamente 63 divisiones. Vaya asco. 63. Y está... Uf, está ahí. Le está costando un poquito, efectivamente. Bueno, gente. Sea como fuere. Espero que os haya gustado este vídeo sobre Black Ice. Un mod muy complicado, pero que bueno. Si os interesa el realismo puro y duro, esto os puede interesar. Y nada. Nos veremos en la próxima. Adiós.